Esa Biblia, eso no sirve. Ay, no, no haga eso. No haga eso. Ay, Dios mío. Joven rompe la Biblia, alegando de que la Reina Valera tiene una traducción mala, con faltas, las cuales hacen daño y que él no está de acuerdo. Pero su reacción es romperla. Me gustaría que usted me deje su comentario, su parecer acerca de esta acción farandulera. No respeta la palabra de Dios. Usted puede estar en desacuerdo con algo que esté en cierto modo de traducción con la palabra de Dios, pero no llegar a esta aberración, así yo le llamo. Yo creo que esto de una forma u otra traerá consecuencias a la vida de este joven, el cual está perdido en tiempo y espacio. La palabra de Dios, que hombres y mujeres lucharon por el Evangelio, lucharon por las buenas nuevas. Él dice que fueron escritas por hombres, sí, pero la misma palabra de Dios dice escrita por hombres, inspirados por el Espíritu Santo, por vivencias, por cosas reales, las cuales son irrefutables a través del tiempo. La ciencia y todo lo que está sucediendo en la actualidad termina en la Biblia, le da la razón por ser certera en todos sus planteamientos. La Biblia habla de todo lo que está sucediendo hoy en día, desde aquellos años donde en ese momento no había nada de lo que hay ahora. O sea, que la Biblia no se equivoca. Ni una tilde ni una jota podrá ser quitada de la misma. Esto ha sido Kendall Presenta. Suscríbete, dale like y comparte. Toda Reina Valera que llegue a mi mano, la voy a quemar.